Su nombre completo, maestro. José María Fuentes. ¿De dónde nació? En Cartagena, el 5 de abril del año 25. Bueno, ¿su familia era musical por qué lado? ¿Por dónde fue la vena musical de ustedes? Por el lado de mi mamá. Ella tocaba piano, mi hermana tocaba piano, y Toño la guitarra hawaiana. ¿Cuántos eran ustedes en la familia? Seis. ¿Don Antonio Fuentes era mayor que usted? Claro. Yo soy el menor de la familia. ¿Cómo se inició eso de la industria discográfica aquí en Colombia? Bueno, primero, nosotros tenemos el Laboratorio Fuentes, que era, lo fundó mi papá, mi padre. De ahí nació la idea de tener una emisora, porque en esa época la propaganda toda se hacía escrita. No había pues medio de comunicación así como hoy en día. Entonces se puso la emisora Fuente, que era también de la sociedad. Cuando se casó Toño, la emisora se la cedimos a él para que él tuviera un trabajo, una cosa independiente aquí en Cartagena. ¿En qué año se fundó la emisora Fuentes? ¿Te recuerdo? Yo dejé ya. ¿Y Disco Fuentes? Disco Fuentes vino después de la emisora, ¿no? No sé, como mi hermano viajaba mucho al exterior, de ahí nació la idea y al principio se hacían discos de acetato, después el disco 78, después el long play 45 y después el último long play. A mi concepto, el long play es superior al disco chiquito ese que sacaron ahora mismo, porque un disco long play puede durar, yo tengo disco long play de hace 60, 70 años y yo he comprado algún disco que no me dura nada. Es decir, me gusta más el long play. Bueno, ¿quién tuvo la iniciativa de fundar? Disco Fuente se fundó aquí en Cartagena. En Cartagena, sí. ¿Fue la primera casa discográfica aquí en Colombia? Colombia, sí señor. ¿Cómo trajeron las máquinas o cómo fue eso? Bueno, esas prensas las trajeron, no me acuerdo cómo sería eso. ¿De Estados Unidos? Pero tiene que ser pues en uno de esos viajes de Toño, porque cuando él prensaba, él hacía sus discos, Antonio Record lo vendía para Venezuela, para todas partes. De ahí, él tuvo que haber visto las prensas, las cosas, enterarse de él, y entonces trajeron las prensas. ¿Usted recuerda cuál fue la primera grabación que se hizo en Disco Fuentes? La primera. No sé. ¿Pero fue aquí en Cartagena? Sí, claro. ¿Y de qué tipo de música costeña hoy? Vallenato. En esa época gustaba mucho la música de Alejandro Durán, de la música de Luis Enrique Martínez. Esa era la música que gustaba. Estamos hablando de la década de los años 40, 44 por ahí. Tal vez un poquito antes. Ya. Yo usted estaba metido en el, es decir, Antonio Fuentes grabó, fue el promotor de todo esto, sí. Pero ya usted estaba metido y usted trabajó con ellos en esa época. Bueno, yo en esa época lo que puse fue un almacén de disco. Después puse un almacén, sí, tuve tres almacenes de disco en Cartagena y uno en Barranquilla y uno en Cincelejo. Y claro que yo llegué a ser un buen director artístico porque
como yo principié viendo el primer disco, las primeras orquestas que llegaron aquí, por ejemplo, aquí trajeron la Casino La Playa y trajeron muchas orquestas de Cuba. Y yo siempre estaba metido en la mitad, con Jerry Rodríguez, con Lito Valdés, con toda esa gente. Entonces, me gustó mucho la música. Aprendí a tocar piano por oído, porque yo en realidad no sé, me gusta todo lo que es improvisación. Y, Bueno, entonces, ustedes grabaron muchos años acá en Cartagena y luego se fueron para Medellín. Sí, se fue Toño. Cuando Toño se fue para Medellín, yo puse mi fábrica en Cartagena, que es Tico Oscuro. Cuéntenos, maestro, ¿cómo fue eso de usted grabó en Bogotá, Te Olvidé, con el maestro Peñalosa? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es su versión? Bueno, yo siempre admiré a Peñalosa. Para mí Peñalosa es la autoridad en cuestiones de música más grande que tiene el país, sí, lo que yo conozco, sobre todo en nuestra música caribeña. Y un día lo visité, estaba acostado, estaba un poquito raro, y me cantó la Te Olvidé. Yo le dije, maestro, como yo sé que él era bastante metalizado y un poquito problemático, y yo, maestro, esta música me gusta, pero lo que pasa es que es muy larga, esto es más largo que el himno nacional. Entonces, pero era para no demostrar mucho interés. Entonces se grabó con unos tipos panameños en Bogotá. La no sé qué, el trío Rose. El trío Rose, no sé qué, con unos panameños. Sí. Bueno, pero eso, la Sonora Curro no existió, sino eso fue una grabación que hizo Peñalosa. No, la Sonora Curro es una música, porque esos, yo reunía a los músicos y le hacía la grabación y le ponía el título de... Eso fue un exitazo, maestro. Sí, gustaron mucho. Lalo Orozco tocaba el piano, Cartay a veces, un músico cubano que vino, y músicos de aquí que no sé si están vivos todavía. He oído decir que el Pollo Sotomayor no está muy bien de salud, no he podido irlo a visitar, hubiera querido visitarlo. Él era un Peñalosa chiquito, porque era también un poquito ponedor de cebolla. Le decía que tú eres comunista, carajo. Pero para quietarlo, era muy... ¿Y Alberto Fernández, dónde lo conoció usted? La verdad que yo Alberto Fernández... Es que Te Olvidé no lo iba a cantar Alberto Fernández. Eso lo iba a cantar este cantante caleño... Tito Cortés. Tito Cortés. Pero Tito Cortés se me presentó en el estudio así con las manos abiertas, y yo, ¿qué pasa? Y le toqué la mano, dice, no me toqué la sala. Y yo, no, tú estás maluco. Entonces, y como ahí estaba Antonio Fernández, lo puse a cantar. Alberto Fernández, sí, sí. Maestro, y en esa época en Bogotá, ¿gustaba la música costeña así, como lo que se hizo? Bueno, es que en Bogotá siempre ha habido costeño. Pero lo que es el porro y esas cosas, principiaba a gustar ya cuando Lucho Bermúdez, porque estaba con Matilería. Y ahí fue donde principió a... Pero ese porro medio clásico, porque es que el porro, sí, que llaman porro sentado, Bogotá, sí, ¿no? Ya.
O sea que usted fue un productor fonográfico, usted fue un productor musical. Yo creo que mi, estoy seguro pues, de que mi fracaso como productor y fabricante era que yo nunca te leí un balance, nunca me importó que había en el banco, ni cómo no estaba ni nada. Mi amor era mi grabación, a oír los músicos decir lo que estaba bueno y lo que se le podía agregar o lo que se le podía quitar. Ese era mi encanto, mi amor. Y por eso hoy en día estoy con las condiciones que estoy. No tengo nada.